¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un jueves más aquí desde el Rincón de la Lucha. Y pues es un gusto tener aquí a Cirujano del Ring después de, no sé si fue un año, no, como 2 años, un año y medio, Sí. la última vez que estuviste por esta tu humilde casa. Y pues gracias por venir y pues para platicar qué ha sido de este tiempo del Cirujano. Regresaste hace poco a la lucha, si no mal recuerdo y me falla la memoria, regresaste en una lucha contra las aplanadoras. En esta Sí, no, cuando regresaste, que ibas con Black Thunder. Sí, ese fue tu regreso. Sí, y fue una lucha pagada, si no mal recuerdo. Sí, después de un rato de estar ausente. ausente. Se me hizo la racha ahí de. Sí, y pues por ahí está toda la banda, ya saben, nosotros siempre hay gente profesional, pues díganos si se escucha, Sí, por favor, pero sí. sí. Pues bienvenido, cirujano. Gracias otra vez por estar por acá, por estos lados. ¿Qué fue de ti en lo que fue del finales de 2019 y todo el 2020? Pues bueno, gracias por la invitación nuevamente, a ti y a tu equipo. Y pues sí, gracias a la gente, estamos de regreso. Estuvimos ausentes, ahora sí, lamentablemente por la situación que estamos pasando, pues a nivel nacional y en otras partes del mundo, pues por la pandemia, pero estuvimos ausentes debidamente, cuidándonos, respetando ciertas medidas. Y pues ahorita que ya se hay aperturas a un porcentaje de capacidad de los recintos, pues iniciamos nuevamente. Y pues como lo comentaste tú, un regreso pues para mí muy bueno, que fue recompensado con el agradecimiento de la gente con la paga, ¿no? Aparte el aplauso y la paga de la gente. ¿Cómo sentiste tu regreso después de un buen tiempo de no estar activo? Pues ahora sí que pues un regreso agradable, la verdad, muy agradable, ya que ahora las presentaciones que hemos tenido aquí en la Arena Tabasco, han sido pues igual compensadas, tal vez no con dinero, pero sí con el agradecimiento y el aplauso de la gente. Sí, porque tú, bueno, de todo el 2020, tú sí de plano te desapareciste por completo, tanto de redes sociales, pues de entrenamientos. Sí, fue como que un paro para la lucha libre. ¿Qué sentiste ese año que prácticamente se detuvo el mundo? Sí, pues bueno, el distanciamiento con la lucha libre sí fue un poquito drástico. En otros puntos pues estuvimos haciendo actividades físicas, como pues natación, atletismo, bicicleta, entre otras cosas. Y pues claro, obviamente no es lo mismo, la lucha libre no se compara con otros deportes, pero sí estuvimos activos, ¿no? De alguna manera, deportivamente estuvimos activos, no precisamente con la lucha libre. Igual atravesamos una situación de salud, creo, te Sí, había creo. comentado por ahí en alguna ocasión que nos topamos y platicamos ahí unos minutos. Te comenté, pasé una situación así un poquito, no fue una situación grave, pero sí fue de considerar. Estuve algunos meses, no en cama, pero sí con ciertos cuidados Recuperarse, ¿no? específicos, así es. Y alguien como tú que vive la lucha libre, que ama la lucha libre, ¿te hizo falta todo este tiempo? ¿Cómo lo hacías para aplacar ese gusanito? Porque ahorita vi que en cuanto te hablaron, regresaste y estabas otra vez al 100%. Sí, pues todo ese tiempo que estuvimos ausentes, tratamos de ver la forma de calmar el gusanito, como tú lo comentas, igual en redes sociales, en los medios de comunicación, estuvimos ahí al pendiente y ver publicaciones, ver eventos, cómo los hacían de forma privada, funciones sin público y eventos de ese tipo. Y igual, o sea, te entra y dices, sí, ya quiero estar ahí, quiero ir a luchar, pero cuando estaba así, en esa situación baja de salud, sí decía, y ahorita no puedo. Y mira los compañeros, ya te quedas, ¿no? Pero sí hubo ese momento en el que te entra así la tristeza de ya quiero regresar, ¿no? Entonces me hacen la invitación, de momento sí les dije, bueno, mira,
acepto la invitación, pero ahora sí dame un tiempo, ¿no? Entonces ahora sí a ponerse las pilas y a darle al regreso. ¿Pensaste en algún momento de este 2020 ya en guardar la máscara y decir, ya, creo que hasta ahí fue la historia del cirujano? Fíjate que es un punto importante porque platicando con la familia, llegó un momento en el que yo le dije, ¿sabes qué? Estoy pensando en guardar la máscara del cirujano. Creo que aparte de que hubo en algunas ocasiones que pues no todo el tiempo vas a ser del agrado del público, en varias ocasiones sí la gente como que no estuve dentro de sus ahora sí de ¿cómo se le puede llamar? De su agrado, de De su su gusto. agrado, y sí, como parte de un personaje, dentro de todo, pues el grito, la bulla, el aplauso y todo del público hacia el luchador, pues es como una motivación, ¿no? Que igual, así sea una o 1000 personas, tú sales y lo das todo. Entonces, hubo un momento en el que sí, pensando, dije, creo que es un momento en guardar la máscara, pero pues creo que el regreso y la aceptación y eso te da como el segundo aire y pues aprovecharlo, ¿no? Sí, pero la última lucha, bueno, en la que estuviste fue ahorita de todos por circuito, creo. Así es. Sí, y fue, bueno, esa fue a beneficio, pero igual fue una lucha premiada, aunque lo que recolectaron se echó en la bolsita, pero ahí sí tenías el público completamente de tu lado y pues no estaba fácil porque ibas contra un hijo del noruego, un Hansel y un Tiger Mask que Sí. pues han logrado posicionar últimamente en el gusto tabasqueño y esta vez ustedes tres voltearon la balanza. Así es, como lo he dicho, pues, como comentas tú, el hijo del noruego y su calidad, Sí, su su tonelaje y todo, son luchadores de muy buena calidad y pues creo que la gente se dio cuenta de lo que se ha venido trabajando este lapso de tiempo, estas pocas participaciones que he tenido, y pues el resultado ahí está. ¿Y qué más? Ser parte de un evento que pues tenía causa, ¿no? El apoyo a este compañero que ahorita pues necesita de todos nosotros. Por ahí algo. Pues saludos de Ray Richard, saludo a todos, de Playa de Carmen, Alan Zurita, igual dice saludos. Yo hoy tengo una pregunta, ¿cómo te adaptas? Ahora sí que, ¿cómo es tu adaptación de Michoacán hacia Tabasco en el medio de la lucha libre? O sea, ¿cómo? Yo al final de cuentas, pues, ya empiezas de cero otra vez, ¿no? Sí, fíjate que en Michoacán, bueno, yo soy originario de Zamora, Michoacán, como pues hago mención. Allá la lucha libre está un poco baja. Baja la gente no. Es luchística, pero hablando de carteles grandes. Casi el luchador local está un poquito olvidado. Entonces, ahora sí mi forma de actuar en el deporte, pues es dar a conocer que Zamora, Michoacán tiene luchadores y de tallas pues grandes, porque hace, no te sé decir exactamente en qué años, pero estaban los Arqueros del Espacio y de ahí salió Lancer, es un luchador zamorano. Mis respetos para el señor, tengo el gusto de conocerlo. Y otros que están activos, Estrellita, es de Zamora, Michoacán. Y pues bueno, ahorita actualmente pues se puede decir que yo, ¿no? A nuestro nivel pues estamos activos y en cada momento hago mención de dónde vengo, mis raíces. Y sí, o sea, al llegar aquí a Tabasco pues tuve la oportunidad y del cual estoy agradecido y hasta la fecha. Llegué a entrenar al gimnasio de las aplanadoras, que ahí fue mi primer gimnasio. Entonces, yo veníamos comentando con Eduardo, yo llegué aquí hace ya casi 9 años, 9 años, y le digo, bueno, yo venía aquí por 2, 3 años, entonces pues ya se prolongó el tiempo. Y le digo, pues hay que aprovecharlo, si fue un cambio, pues ha de ser por algo bueno, ¿no? Y sí. Sí, como
podrán, se han dado cuenta las participaciones. Estuve en este proyecto llamado Yes, fui parte de esa producción y otros eventos que me han invitado, y pues bueno, ¿por qué no echarle rodadas y seguir acumulando lonas? ¿Cómo fue ese cambio de eras local en Zamora? De repente vienes a Tabasco y pues ya juegas aquí como al principio como visitante. ¿Cómo fue esa transición o esa llegada aquí con los luchadores tabasqueños? Pues sí, mira, ahí en Zamora, pues lo comentábamos mi visita anterior. Yo inicié en la ciudad de León, Guanajuato. Ahí inicié a entrenar con un señor que se llama Ángel Castro, compañeros luchadores, Ángel Rebelde, El Gato Negro, El Gallo Tapatío, y entre otros, ¿no? Por mencionar algunos. Ahí tuve el gusto de conocer a Espíritu, que ahorita estuvo un tiempo en AAA, a otros luchadores de tallas grandes, como el señor Bobby Lee, que pues ya hace unos meses falleció, y pues bueno, a Bobby Lee Jr., a varios que pues han hecho o tienen una carrera reconocida, ¿no? Entonces de ahí mis jornadas eran un tiempo en la ciudad de León, regresaba a Zamora, y pues como en Zamora no había luchadores, pero estoy hablando del 2002, no había luchadores, pues los pocos que en sus años alguna vez lucharon, no, se fueron juntando, y pues empezamos poco a poco, fuimos abriendo camino, y tuve la oportunidad de platicar con el señor Raúl Granados, que fue un promotor que llevaba eventos de AAA a Zamora, y yo estuve de vacaciones en Zamora y vi cartel de lucha libre, AAA y bla 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 bla, y la bulla, y tenía muy buena producción el señor, y me acerco y pregunté, pedí una oportunidad, pero nunca me presenté como luchador, soy luchador, sino llegué y dije, bueno, yo entreno lucha libre en León y quisiera a completar o ser parte de su cartelera. El señor me dijo, si traes tu equipo, te espero aquí a tales horas y vamos a ver. Obviamente era una oportunidad que no iba a desaprovechar. Si yo la fui a buscar, adelante. Y sí, fue la forma que ahí en mi ciudad me fueron conociendo compañeros o amigos de ahí, vecinos, me fueron conociendo, y al momento de que el señor me dice que sí, regreso contento, le platico a mis papás, bueno, a mi mamá, que era la única que estaba, le digo, mamá, fíjate que ya me dieron la oportunidad, voy a luchar, y ay, hijo, qué bueno, le digo, prepárense y vámonos a las luchas. Y me salgo y a los amigos, oye, voy a luchar. Compañeros que sé que de jóvenes también les gustó la lucha libre. Entonces, se llega la hora del evento y obviamente salgo a luchar, claro, en la primera lucha, y arriba del ring pues alcanzas a ver a la gente y ves a los vecinos, ¿no? Los ves y te quedas así como que, wow, y o sea, más ganitas le echas. Entonces, por situaciones me toca llegar aquí a Tabasco, y pues, como lo dijiste tú, el amor a la camiseta, de hecho, sí, el amor a la camiseta, dije, bueno, ¿será que en Tabasco hay lucha libre? Pero yo conocí a un señor Canek, pero yo no sabía que era de Tabasco. Ahora, en paz descanse, Pasión Cristal, yo no sabía que era de Tabasco. Abismo Negro, no sabía que era de Tabasco. Entonces dije, ¿será que hay lucha en Tabasco? Bueno, surgió de que le pregunté a un chofer de servicio público, le dije, oye, un gimnasio de lucha libre, yo conozco a alguien, y me llevó con las aplanadoras. El día que me llegó al tercer día, yo ya estaba entrenando con las aplanadoras, con el profesor Fullback. Yo el día que llegué me presenté con él y le pedí, pues ahora sí, la oportunidad de entrenar con ellos. Me dijo que sí, y pues
mis inicios, o sea, desde que llegué siempre ha sido en el gimnasio de aplanadoras. Inclusive mi debut aquí en Tabasco, mi primera lucha fue con ellos en Playa del Rosal. ¿Cómo te llevaste el traje de baño? Cuando les comentaba que ya iba preparado yo con mi traje de baño y mi bronceador y pensando que era la playa, ¿no? Sí. De hecho, yo soy esa lucha, y es algo que siempre he comentado, que Pasión era una persona que jugaba por el público, en el aspecto de que tenías que ir para todas las luchas para que tú supieras qué es lo que ibas a encontrar en el palacio. Sí. De hecho, ahí se armó una rivalidad, la de los legionarios contra los bandoleros. Ahí es donde inició la rivalidad. ¿Quién diría que Playa de Rosario? Así es, de hecho. En algún comentario, no sé, ¿te acuerdas? Estuvimos platicando con Forajido. Uh-huh. Y ahora sí que mi debut fue con la actual demencia, que fue Psycho y Forajido. Y no recuerdo qué otro luchador, pero ahora sí mi debut fue con la demencia. Uh-huh. Así es. Sí, con luchadores. Y ya una vez establecido en Tabasco, ¿qué sentiste al saber que de alguna manera sí es semillero de grandes luchadores? Pues bueno, creo que es una motivación para, no creo que nada más para mí, sino para muchos luchadores que han tenido esa oportunidad de estar aquí, de salir fuera y de luchar con personajes de tallas internacionales, ¿no? Entonces creo que ha sido motivación y sí, como lo comentabas, con Pasión Cristal, pues yo tuve muy poco contacto con él, pero sí hubo ocasiones donde él me decía, oye, perfecciona tu equipo, oye, ¿por qué no haces algo así? Entonces, de cierta forma, pues ahora sí, mis personajes o mi equipo fue un poco tanto diseñado a las críticas que tanto Pasión Cristal como otros compañeros decían, oye, es que a ti no te queda, oye, es que ese se te ve bien, y de ahí surgen ciertas motivaciones. Perdón que interrumpa, mis colaboradores están mandando saludos. Y también hay una persona que le está mandando saludos aquí a Jim Garno, que es Lady Kiss. Le dice, profe, saludos, arriba de Michoacán. Ah, saludos, Lady Kiss, qué gusto saludarte. De hecho, eso le iba a preguntar. Ella dijo, estaba viendo un en vivo de ella y dice, le preguntaron si quiénes habían sido sus maestros. Y dice, mi maestro es cirujano del ring. Así de es. Zamora. Y yo me quedé así, le digo, cirujano, pero pues, cirujano está aquí. Y ya empezamos, ¿será el mismo cirujano? Le digo, pues no creo que haya muchos en Zamora. Y sí, que cuando tenía como 13 años, creo, algo así. Así es, de hecho, Lady Kiss, la conozco, es mi paisana. Y sí, ahora sí que fue una de las pioneras allá en el grupo que formamos. Se hizo llamar Titanes del Ring Zamora. Y hace poco, en la función de a beneficio de circuito, estuvo ahí y me saludó y ahí platicamos unos minutos y creo que, pues no sé, creo que le dio gusto volvernos a ver porque ya tenía unos 10 años, más de 10 años que no la, ahora sí físicamente, pues no, de hecho por año voy a Michoacán una o dos veces por año. Pero pues como vas a otras cosas, no te da tiempo de visitar a los amigos, pero sí, ahora que tuve la oportunidad, nos saludamos y creo que esa también es parte de una, pues como una recompensa, ¿no? De lo que has estado haciendo en tu carrera como luchador. Sí, y la gran responsabilidad que tiene ahorita, porque creo que es la segunda luchadora que hay en Tabasco. Mujer, porque Princesa Guerrera ya se está moviendo un poquito más. Claro. Y ella entonces sí le he comentado que pues, aquí puede dejar marca, aprovechando, claro, que anda por acá y que aproveche ella que estoy en Comalcalco, pues tiene toda la esencia de los hijos del noruego. Está ahí a su disposición. Sí. Porque por este lado pues, tenemos unos cadáveres, tenemos un torbellino, ahorita está en la Arena Tabasco. Así es. El otro día anduvo por ahí Panchito, pues aquí en la planadora ni se diga que está toda la... Sí, la flotilla. Todos los maestros, la flotilla más grande de maestros está ahorita aquí en el aplanadoras, entonces es... Sí, es. Y es... Bueno, lo que dice ahorita es triste de saber de que fuera de Tabasco no se sabe mucho de la lucha de aquí, porque no sé si no se le da promoción o qué onda, porque sí hay elementos aquí de calidad que nada le piden a un
un Canelo, un Abismo Negro, a una Pasión Cristal. Ahí creo que ellos son los únicos que se aventuraron realmente a, sí, pues, a aventarse por allá. Igual hubo alguien que le echó el ojo, porque de hecho, como siempre he dicho, en Tabasco hay mucho talento, mucho. Y no hablemos de más, o sea, hay gente de México que llega y ¿quién la hace frente? La gente de Tabasco, porque hay calidad. Así es. ¿Cómo nace tu personaje? O sea, si jugaron al ring, ¿cómo estuvo tu...? Ya, si me acuerdo, le robó el traje, no me acuerdo si de los hermanos, el primero. Bueno, pues sí, o sea, es una larga historia, ¿no? En su momento lo vamos a sentar bien, pero sí, este Cirujano del Ring surge de una, se puede decir una dinastía de familia de médicos. Entonces, lo que comenta Mundo, en mis inicios, pues yo luchaba, me acuerdo que tuve algunas funciones como luchador sorpresa, o sea, siempre me anunciaron como luchador sorpresa y pues nunca supe cómo me llamaba, o sea, inclusive yo llegué a pensar que me llamaba sorpresa, porque luchador sorpresa y era yo, luchador sorpresa y era yo. Entonces, me acuerdo que mis primeras apariciones así en una arena que se llamaba la presa, de la presa, allá en León, Guanajuato, que está cerca de del parque metropolitano, me invitaron, bueno, de hecho no me invitaron, o sea, yo fui como espectador a ver una función, pero faltaban luchadores, entonces ya era hora de iniciar el evento, y me vieron y me dicen, oye, sube a luchar, y digo, no, pues es que no vengo preparado, no traigo nada. Dice, no te preocupes, toma, y ya me prestaron unas botas, un calzoncillo, y así salí. Y les comentaba que así estaban mis dedos, yo, pues, ahora sí que no me quedaban las botas, pero cumplimos, ¿no? Cumplimos y pues yo salí contentísimo porque era mi debut. Entonces, no como cirujano, sino lo que le llaman luchador de relleno. Sí, entonces... luchador sorpresa y la siguiente función luchador sorpresa y era yo otra vez y luchador sorpresa y era yo y hasta que surgió el nombre de Cirujano del Ring y ya como Cirujano del Ring pues yo no sabía mucho de la lucha libre y dije bueno, ¿cómo voy a luchar? Ya tengo una máscara, de hecho esta máscara, este nuevo diseño pues es reciente, no tiene mucho, es reciente, y dije, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a luchar? Dije, bueno, Cirujano del Ring, bueno, de unos uniformes que ya no, uniformes viejos de mi hermano, dije, bueno, pues, como cirujano, me puse uno de cirujano, y así, me puse un uniforme quirúrgico y mi máscara. Entonces, sí, recuerdo, y platicando una ocasión con mi hermano, le causa risa a él, porque... Dice, ¿cómo es posible? Dice que saliste a luchar así y va. Digo, pues sí, le digo. Inclusive los logotipos de sus batras, pues les tuve que poner ahí cinta, que no se viera de qué. ¿De dónde era? Sí, de dónde era, ¿no? Entonces, voy a pedir consulta gratis. Era algo chusco porque, pues sí, como dices, ¿no? La gente te ve y, oye, tómame el pulso, ¿no? Y cosas así. Pero bueno. Así es, Cirujano del Ring, creo que ha sido, muchas de las veces, ha llamado la atención porque con este promotor allá en Michoacán, él no me ponía Cirujano del Ring. Y las ocasiones que yo aparecía en sus carteles era el cirujano. Y no es el cirujano, soy cirujano del ring, sin nada, es cirujano del ring. Y hay personas que me ponen el cirujano o el cirujano nada más. Entonces, pues llamaba mucho la atención, o sea, mucho la atención que la gente misma me decían, oye, luchas como un luchador así, o un luchador así, que también se llama igual que tú. Le digo, pues no sé, pero creo que doctores hay muchos. Sí, o sea, doctores hay muchos y pues creo que sí, por ahí he visto algún cirujano, pero pues no es del ritmo. Entonces, tiene otras figuras, otros diseños y demás, pero no, nada que ver. Ahora sí, hasta la fecha, y pues lo puedo contar, del 2002 a la fecha,
son 19 años. ¿Sí? 19 años como cirujano del ring. Ya más maduro, más centrado, o ya que llegaste aquí a Tabasco, ¿pensaste en cambiarte el nombre? ¿Usar otro, cambiar de personaje, o has sido firme con tu esencia? Siempre he sido firme, siempre he estado enfocado a cirujano del ring. En algún momento tuve que luchar con otro nombre, inclusive con una promotora de Morelia, Michoacán. Me dieron la oportunidad de ir a Tepic, Nayarit, donde compartimos lona con Axel, el nieto del santo, médico asesino y dos luchadores locales, ¿no? Los fuertes de ahí de Tepic. Entonces yo iba para completar una pareja con Ciclón Moreliano, un servidor para dos locales de ahí de Tepic y ya hacia abajo, ¿no? Entonces, la persona que iba a ir se arrepintió, dijo, ¿sabes qué? No es lo que me ofreciste, no voy. Le dijeron, no vayas, hay gente que quiere ir. Entonces, pues yo dije, bueno, o sea, pues te quedas así, como que yo, no, pero digo, bueno, si no te toca, no. Y ese cuate me dice, oye, fulano, ¿cómo ves si te gustaría ir? Le dije, no me gustaría, vamos a Tepic. Me dice, oye, vamos en un cartel, y ya me enseñan el cartel, y dice, tú irías con este nombre. Dije, ¿y no habrá forma de que me pongan cirujano del ring? Pero es que ya está hecha la cartelera, no importa, ya le borramos con un lapicero y le ponen mi nombre. Sí, y nos fuimos, y luché en Tepic como cirujano del ring. Entonces, ahí en Zamora, para comprar, digamos, varias luchas, tuve que dobletear, ¿no? Entonces, hubo una ocasión que dobleteé como Eddie, y ya en otra lucha, pues ya como cirujano del ring. Pero siempre, ahora sí que mi firma, pues siempre ha sido cirujano del ring. Y que creo que eso se da mucho en carteles, sobre todo, podemos decirlo, en provincia. Uh-huh. Que falta un luchador y pues, ¿quién dobletea? Sí. No, pues ahí voy yo. Lo mismo nos comentó el Lucero Mortal, que también le tocó incluso aquí. Uh-huh. Es decir, que falta uno y pues bueno, ahí voy. Sí. Saludos de Dios Maradías, de la Lucanía. Saludos a Cirujano, excelente luchador. Dios Maradías, gracias. Mejor persona, un cordial saludo. Gracias, amigo. Saludos. Sí, por ello, López Manía. A ver si ahora sí vas este sábado. Sí, este sábado. ¿Este sábado con quién? ¿Contra quién va? Tengo perdido el cartel. Voy de pareja con Ave de Fuego para Black Snake y Danger. Sí. Sí, ¿cómo vas preparado para esta lucha? Ahorita Danger es un joven que se quiere comer el mundo, oportunidad que le están dando, oportunidad que está aprovechando. Black Snake igual es otra persona que le están dando un poquito más de proyección, modificó bastantito su físico, pero pues tú no vas solo, vas con Ave de Fuego, que es un luchador que ahorita le hemos comentado mucho, él con quien lo pongan, él se acopla. Uh-huh. Y es, creo que es la magia de ese muchacho, que quien sea su pareja, él se adapta al estilo y pareciera que tienen años luchando juntos. De hecho, dijimos que en la lucha de ustedes, nosotros creemos por estadísticas que llevan la ventaja por tu experiencia y por la forma en la que Ave se desacopla a sus compañeros. Pero mentalmente, ¿cómo vas para dos jóvenes? ¿Sí? Sobre todo el Danger, que es, tío, que anda muy, pues sí, muy fuerte ahorita. Sí, qué bueno que haya gente con esa proyección, ¿no? Que tenga las ganas. Físicamente estamos bien, mentalmente pues mejor, ¿no? No, nosotros la experiencia y los años recorridos, las lonas recorridas, nos dan la experiencia, tanto puedas luchar con uno de nuevas generaciones como con de la vieja escuela, ¿no? Entonces, no he tenido la oportunidad de ver a esta dupla de Black Knight y el otro y Danger. Pero sí creo que esta lucha pinta para mucho, creo que pinta para mucho, ya que pues vienen fuertes y creo que
que pues tenemos para darles, porque pues como lo comentas tú, Ave de Fuego es un luchador experimentado y he tenido también participación con él, ya hemos luchado en alguna ocasión juntos, creo que juntos y también de rivales, y creo que nos conocemos un poco nuestros estilos y creo que sí, va a ser una lucha que promete mucho. Aquí ahorita en Tabasco se está dando mucho el ¿cómo se llamará? Los equipos, están juntando mucha gente, por ejemplo los Bucaneros, la Tundermanía, que si la Maldición Nórdica, la Demencia, las Aplanadoras, pero realmente un equipo como que técnico, sí. Una facción técnica no hay. ¿No has pensado en hacer equipo con alguien o juntarte o vas al con quien te programen tú te enfrentas o haces equipo? Pues creo que hasta ahorita con las personas que me han programado siempre hemos cuadrado y pues en alguna facción ahorita no tenemos en mente ninguna, igual estoy abierto a cualquier situación, entonces igual las invitaciones son aceptables, que igual veríamos cuál sería la mejor opción, ¿no? Entonces creo que estos años pues los he recorrido pues prácticamente solo y pues al lugar en el que hemos llegado pues ha sido solo, entonces surgen muchas ocasiones que siendo tercias o como lo comentan, ¿no?, las facciones, después porque ahí se va a llegar el día de que una promotora va a decir: es que yo no quiero a los tres, nada más quiero a uno o nada más quiero a los dos, entonces puede haber ese conflicto entre el mismo grupo, ¿no? Entonces creo que es mejor estar siempre en equipo que estar al rato peleándose con tu mismo equipo. Pero sí, o sea, si hay alguna una propuesta, adelante, la vamos a platicar y por qué no, la vamos a echar a andar. Bien, saludos aquí de Sergio Romero y con su hijo. Saludos a... Gracias, saludos. Saludos, señor. Máscara diabólica, ¿no? Saludos a Cirujano. Saludos, igualmente, un abrazo. Luchador y gran amigo. Gracias, un abrazo. Así es. Aunque tú te presentas como luchador de Zamora, Michoacán, pero yo creo que ya eres naturalizado tabasqueño. Así es. Te adaptaste bien al, pues, acá a nuestro calor, al calor de la gente, a los compañeros luchadores. Sí. ¿Cómo ha tomado la familia del Cirujano tu carrera como luchador? ¿Hay apoyo, no hay apoyo? ¿Te pasa como un compañero que no voy a decir su nombre? Pues, saludos a Venom, que le escondían la máscara. Para que no fuera. Sí. Ahí ¿cómo ha tomado tus hermanos o tu hermano tu faceta como luchador? Pues fíjate que creo que por esa parte yo no he tenido problemas con nadie. Mi hermano inclusive en su gremio les ha comentado y en alguna ocasión yo le mandé algunas fotos donde pues tengo una foto con Canek y se la mandé y era así como que presumiendo a los compañeros y le decía yo a él, le digo, no, ya me imagino, o sea, pues sí nos llevamos un poquito de edad y yo riéndome y le decía, no, o sea, es que no es creíble, o sea, no me imagino como tú, mira, este es mi hermano en el celular y mostrándole, ¿no? Entonces, ahí en Guanajuato la gente es muy luchística, o sea, ahí han llegado carteles muy buenos, pesados, en verdad, y pues sí, la gente responde. Entonces, allá hablar de lucha libre, pues rápido se les viene a Bobby Lee. Esa lucha de máscara contra máscara con el Hijo del Santo, entonces la gente conoce, ¿no? Y ya hablar de un personaje como Canek, pues sí es mal, ¿no? Entonces sí creo que he tenido el apoyo tanto de por parte de mis hermanos, de mi familia, que pues seguido, esa máscara no te combina, mira, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no sacas este equipo? ¿Por qué no? Inclusive algo tan sencillo, oye, limpia tus botas o no sé, cosas tan sencillas que como lo comentas tú, hay otras personas que no vas a luchar, ya te vas a ir otra vez, y nosotros qué. Entonces creo que hasta ahorita pues yo les tengo agradecido siempre, yo les he dicho que les agradezco porque pues de cierta forma pues la familia también es parte de tu carrera, ¿no? Porque pues si no tuvieras ese apoyo pues siempre estarías
en contra con la familia, ¿no? Pero sí, hasta ahorita el apoyo ha estado ahí al pie del cañón. Se reportó el señor Ganger, dice, ¿qué se viene este sábado en su lucha? Es una pregunta que está tirando, no sé si es como tipo sarcasmo o algo así, pero se está reportando algo, está pendiente de lo que está haciendo. Y igual, Alberto Torres, Keletormaster es el. Keletormaster, saludos. Un saludo a Alemo. Y yo tengo una pregunta. ¿Usted es el único de su familia como luchador? Pues mira, actualmente sí. Mi papá en sus tiempos también entrenó lucha libre, entrenó pues con luchadores viejos, no puedo mencionar nombres, pero sí con luchadores de nombre, de fama internacional. Entonces no ejerció él como luchador, pero mi papá fue una persona deportivamente activa. Él practicó lucha, practicó box, practicó no sé cómo se le pueda llamar, caminata, pero de montaña. Alpinismo. Practicó alpinismo alpinismo es otro, escalar. Es como caminata. Ajá. Recia, sí, caminar como en campo, como sí, en terreno. Él caminaba entre otras cosas, ¿no? A él le gustaba mucho pues a la antigua, ¿no? Que vete por leña, su hacha, tumbar un árbol y hacerlo leña. Que un gimnasio prefería irse a levantar un tronco que ir a... Bueno, estoy hablando de 50 años atrás. O sea, no había tanto así de un gimnasio como ahorita en la actualidad, ¿no? Pero sí, las personas que lo conocieron, supieron la calidad de persona, su físico, que era pues un físico que pues ni yo lo tengo, o nadie de la familia tuvo ese físico, a pesar de que pues a veces nos dedicamos al deporte, hacemos un tipo de dieta, nos ejercitamos y cositas, ¿no? No hemos podido, bueno, no logramos tener el físico que tuvo mi padre, pero sí él en sus tiempos entrenó, luchó. No recuerdo su nombre, porque él era muy celoso de, ahora sí que de su, ahora sí de su, ¿cómo se le puede llamar? De su persona, pero aparte de sus cualidades, o sea, porque él cantaba, él hacía deporte, o sea, tenía ciertas cualidades, tenía muchas cosas que ofrecerle a la gente. Entonces, por eso la gente estaba ahí, llegaba con él. Entonces, él lo conocían como Don David. Sí, íbamos con Don David. Y tú llegar ahí a cerca de donde vivíamos, y oye, Don David, vive en la casa de color azul. Entonces fue reconocido y te comento, o sea, las personas que lo conocieron en sus tiempos, pues sí son a mí me hacían críticas y me decían, oye, dices que tú estarás muy muy bien físicamente, pero no le llegas a tu papá, o sea, y siempre era ese comparativo, o sea, oye, yo en algún tiempo jugué fútbol y bueno, más joven. Y me decían, oye, tienes cuerpo, pero no como el de tu papá. Inclusive mi madre también me decía, oye, hijo, estás muy bien formado, pero no le llegas a tu papá. Y siempre era eso, ¿no? Entonces, pues yo me quedé así, bueno, pues yo veía a mi papá y decía, bueno, pero pues, ¿qué tiene el que no tenga yo, no? Pero, pues sí, de hecho, allí en Michoacán está un cerro que se llama el Cerro de la Viata o el Cerro de la Santa Cruz. Son aproximadamente 4 kilómetros en picada, y él iba con un grupo así que más o menos de sus generaciones, se iba caminando, iban, venían cada dos veces al mes, sí, ¿no? Dos veces al mes. Él era católico y hacían la caminata, esa caminata de San Juan, y de ahí de Zamora se iban a San Juan caminando, sí. O sea, como peregrinación, y se iban la. De hecho, está la peregrinación de ahí del Mercado Hidalgo, y se iban, sí, se aventaban 4 días, ¿no? 4 días caminando, 4 días y 3 noches. Entonces digo, bueno, pues está buena, ¿no? La caminada. Entonces, digo, sí, la verdad, no recuerdo el nombre, pero en alguna ocasión, cuando yo, como al año que ya empecé a entrenar,
llegué a la casa contento, ya con mi máscara y ah, mira papá, que yo ya soy luchador, ¿no? Y ve las fotos, la van a decir, ay hijo, me dice, y ponen las fotos, me dice, tráeme mi portafolio, ya, tío, el portafolio donde él guardaba cosas, y saco un recorte de un periódico y me dice, mira, este soy yo. Yo me quedé así como que, ah, su madre, o sea, un físico, o sea, mi papá no era muy grande, o sea, mi papá al caso medía unos 65, si al caso, pero o sea, tenía un cuerpo, o sea, no, o sea, yo me quedé, no, no eres tú, me dice, préstame tu máscara, y ya se la puso, se pone la máscara, y me dice, mira, y no sé cómo se puso así en la mesa, y yo me quedé así como que, periódico, mi papá, sí, es. No me acuerdo de su nombre, pero como comentabas, o sea, no se dedicó así de lleno a la lucha libre, pero participó en algunas ocasiones un tiempo, estuvo entrenando lucha libre, box y otros deportes, ¿no? Pero sí. Y ahorita, bueno, la última vez que platicamos, tu hijo estaba activo en los entrenamientos, yo lo vi que andaba dando brincos en las planadoras, se desaparece cirujano un buen rato y ahorita que lo vi de unos 70, ya lo vi hacia arriba, la pegó un estirón enorme. ¿Él sigue con esa chispa de seguir entrenando o ya entró en la edad de todos los adolescentes que entran en la rebeldía y el videojuego? Y sí, bueno, pues ahorita sí, como dices, o sea, se dio un estirón bastante, de hecho creo que vive más que yo, ¿no? Pero pues digo, entre más grande más les entra, ¿no? Pero sí, como dices tú, está en una etapa así de la adolescencia donde pues ahorita la moda son los videojuegos. Entonces, ahorita pues se está llevando mucho eso de, pues no sé si lo toman como pretexto, ay, no podemos salir, no podemos ir, no podemos hacer, me quedo a jugar. Pero pues bueno, hasta ahorita, como lo comentas, es un chamaco que es responsable, o sea, hace al pie de la letra las actividades tanto como de su escuela como labores en casa, lo que le corresponde. Entonces sí, todavía un poco tiene la noción de seguir entrenando. De hecho, algunas ocasiones, bueno, las ocasiones que hemos ido a que nos ha tocado participar, pues en los lapsos va, corre y se sube al ring y ya se pone a hacer ahí alguna rodada o algo, se baja y otra vez otro por ahí, corren otra vez, ¿no? Entonces, creo que ahora que agarramos el ciclismo, pues no de lleno, como le dije yo a él, le platiqué, le digo, o sea, vamos a platicar antes de, le digo, ciclistas profesionales no somos, pero podemos intentar practicar el deporte y vamos a ver qué resulta, ¿no? Entonces sí hemos tenido unas jornadas de hasta, pues a lo mejor para un ciclista no es mucho, pero para nosotros que no somos ciclistas, una jornada de 70 kilómetros, pues creo que para uno que no es ciclista está buena, ¿no? Entonces sí hemos tenido unas rutitas más o menos buenas y hay ocasiones que yo lo jalo, vamos a entrenar, mejor me voy a la bicicleta, y sí, se va mejor a la bicicleta. Entonces creo que, como dices, está en una etapa donde todo están absorbiendo. Si le metes lucha, si le metes bicicleta, si le pones correr. Hemos ido a natación y pues obviamente ya mis pulmones no son los mismos de él. Hemos nadado, o sea, y se le ve el cambio. Se le ve el cambio y pues ahora sí que los niños de su edad, pues ahora sí que lo ven así, hacia arriba. O sea, ves a un niño normal donde, pues aquí en Tabasco la gente es de una... Sí, no estatura, somos unos 70, ya somos los grandes. Los grandes de unos 70, entonces los niños de ahorita, o sea, los ves y están chiquititos. Entonces le preguntan, oye, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 13. Ah, la madre, yo pensé que tenías 17, tenías 10. Porque pues sí, o sea, la verdad sí, se estiró bastante. Pero sí, ahí sigue activo haciendo deporte. Ahorita se está yendo a jugar fútbol ahí en un equipito, entonces, lo bueno es eso, ¿no? Que siga alguna, que tenga alguna actividad y que no esté nada más ahí. Ahora sí, ejercita los dedos, pero pues también que ejercita también otra cuerpo, cosa, ¿no? Ojalá y se anime y siga con tu legado, porque sí te tiene mucho talento, ya lo trae. Sí,
el talento nato para la lucha. ¿Te gustaría ver a un cirujano del ring junior? Pues tu hijo como luchador. Pues no tanto cirujano del ring junior, pero sí poder ver que tuviera su propio estilo, su propio personaje, porque a lo mejor su físico no sea el mismo para un cirujano del ring. Entonces, como yo le digo, o sea, si tú quieres practicar la lucha libre y ejercerla en su momento, busca tu perfil. Busca tu perfil. No precisamente vas a estar como cirujano del ring junior. ¿Cuántas veces hemos visto, y no a nuestro nivel, sino a niveles más grandes, que un luchador, no sé, fulanito junior, pues ya, pierde la máscara, ¡pum!, se hace el boom, ¿no? Entonces, a lo mejor la máscara era quien lo... O digamos, seguir una trayectoria, los retiene, ¿no? Porque ellos tienen un talento más allá que el que tú le pudiste haber dejado. Entonces, yo le digo, o sea, si tú quieres practicar, haz tu camino, haz tu personaje o haz tu estilo de lucha y adelante. Y entonces, pues yo, por mí, o sea, no, yo no tengo ningún inconveniente. Y sí, claro, me gustaría verlo luchar algún día. ¿Qué tal si rebasa mis... Ahora sí que a donde yo he llegado y que él lo pueda rebasar, pues qué mejor, ¿no? Así sí, es. Sería interesante. Ojalá y siga el camino y pues aproveche... Ya cuando todo esto se vaya normalizando, igual la experiencia de aquí de todos los profesores que hay por este lado. Así es. Igual no sabemos los cambios de la vida, igual mañana se mudan o se cambian de ciudad. Sí. Y se llevaría un buen sí, una buena experiencia de aquí, una buena escuela. Así es. Onix está reportando y dice saludos, carnales, y al cirujano. ¿Qué tal? Un abrazo, por ahí nos vimos en el gimnasio. Échale ganas, Onix. Me dio bueno el chavo, bueno, sí, alguien que no lo decir que bueno, es la última vez que lo chuleamos, se avienta un mortal y cae de panza y nos queda mal y uno chuleando su trabajo, no, pero ese muchacho igual está metiendo duro al sí, gimnasio. Por ahí ayer que por ahí estuvimos entrenando y sí le echa ganillas. Sí, esperemos pronto, pronto ahí le entra. Igual el personaje que agarró me gustó mucho. Está bueno. El nombre es muy original, entonces échale ganas, hermano. Sí, que de aquí para adelante y que aproveche ahí todo lo que pueda absorber de todo. Sí. Y que no se quede más común. Sí. ¿Tu etapa, pues, tú consideras que es la etapa más alta que has tenido, o ha habido otra etapa donde digas, soy el cirujano? No sé. Pues fíjate que etapas buenas, te puedo decir que sí. En Michoacán tuve una etapa, o no sé si fue una etapa o fue una racha, donde vuelvo a repetir, el señor Granados llevó triple A seguido, no sé, cada mes, pero como ahí son, ahora sí que los municipios están cerca, programaba en un mes, programaba en un municipio, al siguiente mes en otro, al siguiente mes en otro, pero hacía luchas tal vez pequeñas, cada 15 días, y un evento grande al mes, entonces donde le daba mucha publicidad y hacía buenos carteles, y pues ahora sí que en todos sus eventos siempre estuve presente, y lo que comentamos en alguna ocasión con algunas personas, ciertas satisfacciones es eso, de quienes no te quieren ver arriba, pues te tienen que ver, porque ellos estaban formados, pagando un boleto, y tú pasando como luchador, ¿no? Entonces, este señor te daba mucho ese lugar como luchador. Tenía la vieja escuela de luchador elegante. O sea, él te decía, si vas a venir vestido de deportes, bien vestido. Tu pants, tu sudadera, no sé, bien. Si vas a venir de ropa, ven. No te pido que vengas de traje, porque pues, a lo mejor no está en nuestras capacidades o nuestro estilo de ropa y demás, pero sí, este señor cuidaba mucho mucho esos aspectos, que desde las personas que cuidaban la entrada te veían y ya decían, mira, allá viene uno, y ya salían, te quitaban la mochila y te jalaban. O sea, si la gente veía que se empezaba a acercar, ya iba otro, y así como, ah, bueno, la foto, el autógrafo, ahorita sale y demás. O sea, te daba ese, ¿cómo se le puede llamar? Sí, ese, pues es una importancia que te dan como, igual como luchador, ¿no? O sea, la importancia del luchador, que aunque no eres famoso,
sí, aunque no eres famoso, pero te daban esa calidez de luchador, ¿no? Porque tú llegabas y a veces me tocó ver, venía yo y adelante de mí iban otros luchadores y yo me esperaba, digo, bueno, voy a esperar que ellos hagan su espacio. Si quieren fotos, si quieren autógrafo, lo que quieran, que lo hagan para no amontonarnos. Entonces, yo hacía tiempo y pasaban y a lo mejor algún niño te identifica porque traes la mochila y dice, ah, mamá, mira, allá va un luchador y es todo. Entonces, al momento de que pasas tú, el señor te daba ese, si el niño o la persona no te conocía, al momento de que sale alguien que dice staff, te quita la mochila, ah, mira, allá va un luchador, ah, mira, allá va un luchador, ¿no? Entonces, él tenía mucho, o su gente, si eras enmascarado y llegabas sin máscara, te abrazaban y te tapaban, o sea, te daban ese, te digo, esa Sí, esa importancia, ¿no? importancia. Y te tapaban, entonces, pues tú como luchador local, que dices, bueno, pues yo cuándo voy a llegar o cuándo voy a hacer, o sea, ya te da esa cierta motivación de que desde ese momento ya te están cuidando, ¿no? O sea, están cuidando tu imagen, ¿no? O igual tu personaje. Entonces, creo que ahí no sé si fue una, como lo comentaste tú, una etapa o una buena racha, ¿sí? Y al llegar aquí a Tabasco, pues igual estuve en Yes, estuve en otros eventos así buenos. Entonces, también no sé si fue una etapa o una buena racha. Pero creo que de estabilidad, pues creo que siempre me he mantenido en un cierto nivel, no, ni muy alto ni muy bajo, pero sí en un nivel estable, ¿no? Más o menos estable. Y ahorita como luchador, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta el momento? No sé, que hayas conocido a alguien, que hayas luchado con alguien, algo así que tú digas, que valió la pena. Un recuerdo de la Ajá, gente, un de los recuerdo, sí, amigos. algo, pero porque Sí, tú ya alguno, tienes ajá. camino por delante, pero hasta el momento, ¿cuál ha sido así tu recuerdo más grato? O Pues algo que pasara que tú dijeras, no lo creo. mira, antes de estar directamente así ya teniendo participación en carteles ya con personajes grandes, pues tuve la oportunidad de asistir al Domo de la Feria como espectador. Entonces, pues yo tenía así como que, uff, mi máximo Doctor Wagner. Entonces yo decía, híjole, no, Wagner y Wagner, ¿no? Inclusive, pues llegué a gastar en una máscara, pues, original. Pues tú sabes que no las dan nada baratas. Compré mi máscara y pues yo emocionado con Wagner. Entonces, me compro la foto del recuerdo, que también estuvo de un buen precio. Entonces, les comento ahí a la familia, a los compañeros, como anécdota, como lo comentas tú ahorita. Pues conforme iba pasando el tiempo, así yo decía, ay, Wagner, voy a estar cerca de Wagner. Y cuando llegamos, nos tomaron la foto, me autografió la máscara y pues bueno, ya salimos. Y me dicen, me acuerdo que pues llegué, me senté y adentro del domo de la feria de ahí de León no te dejan fumar. Entonces yo estaba fumando adentro, pero estaba así, fumando. Y me dice, alguien dijo, oye, tráiganle una coca. Dice, está pálido, está amarillo. Y me dicen, oye, ¿te sientes? Sí, estoy bien, vámonos. No, toma, ya fue uno por la coca. Dicen ellos, ah, se te bajó la presión. Y digo, bueno, tal vez la emoción de que pues siempre verlos en televisión. Ah, su madre, o sea, te quedas así como que, y no manches, Wagner, ¿no? La máxima figura. Entonces, pasa el tiempo, empiezan a luchar ya con, bueno, no a luchar precisamente con ellos, pero ya tomar parte o compartir un vestidor con esos personajes. Y en el auditorio de Zaguayo, Michoacán, con el promotor este que te comento, llegamos y nos estamos cambiando y estamos así. Y llega un luchador con una máscara del matemático. Y se mete, ah, pues tú lo estabas aquí arreglando y lo ves, ¿no? Y pasas. Ah, quién sabe quién será. Ah, tú sigues cambiándote. Y aquí. Entonces ya se cambia, pero no se quita la máscara. Entonces se acerca y bueno, pues ya habla La voz. fuerte y dice, buenas noches, oigan, ¿no me permiten 5 minutos mientras me cambio de máscara? Y pues nosotros así como que, ¿tú quién eres? ¿Qué onda, no?
Pero para eso él traía una sudadera porque allí hace frío. Entonces traía una sudadera, no lo identificamos. Y dije, bueno, pues ya sales ahí con tu bota así amarrada y pues ya te pones cualquier cosa, ¿no? Y te saca, nos, ahora sí que a los locales nos sacó del vestidor. Ya cuando entramos, hasta yo le dije a un hijo del promotor que pues siempre, no sé por qué, pero él decía que le gustaba luchar conmigo, no sé por qué. Entonces, le digo, oye, le digo, ¿y ese que nos sacó quién es? Ah, dices, es Wagner. Y yo dije, ah, su man, Wagner, sí. Y yo así como que, Wagner, Wagner, buscándolo. Ya, que lo vi allá en el rincón y lo vi, ah, su man, sí, cierto, sí es Wagner. Ah, bueno, pues digo, bueno, allá se me bajó la presión y aquí ya lo tuve cerca, ¿no? Y dije, bueno, bueno, ya estando, dije, bueno, pues ahora sí, que aprovechando, salimos, luchamos, y él estaba en el, salías del vestidor y había un pasillo como unos 4 metros, y ya de 4 metros hacia allá, pues ya estaba el escenario, ¿no? Entonces él salió del vestidor y estaba recargado así viendo las luchas. Entonces yo terminé de luchar, me cambié y me salí, y lo vi, y dije, ¿será? ¿Será que sí? Dije, bueno, pues sí, que voy, que Wagner, una foto, me dice, sí, y me tomo una foto con él, y ya hasta, ya lucharon ellos, ya estábamos todos ahí, y surge que, ya ves que no llega, ¿de quién es esta silla? ¿Y de quién es esta? ¿Y esta mochila? Háganla para allá, y pues me siento yo, y se siente él así como a unos 2 metros, así, pero está, no había nadie, estaba yo, estaba él, otros locales y otros, los del estelar, ¿no? Estaban así. Ah, estaba yo, y yo me quedé así y lo veía y, ah, es un mecha, vale. Y veía la foto, ¿no? Ah, no, sí, sí es Wagner. Y ya si estaba, no, y me acerco y le digo, oiga, maestro, pero recuerdo que le dije maestro o profesor, algo así le dije. Dije, profesor, le digo, vea esta foto, me salió gratis, le digo, y el león me costó, le dije la cantidad. Dijo, oiga, esta foto aquí me salió gratis, en el de la Feria de León me salió en tanto. Y volteé y se me queda viendo así como que, no, de tanta gente que se le sale, pues, ah, pues uno más, ¿no? Y ya hasta le dije, no, ya, la tibia, ¿no? Bien, 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 por esa foto. Y así como que pues ya quedamos. Sí, ahí, stand-by, ¿no? Pero sí, de alguna forma, eso ha sido una, pues una anécdota, ¿no? Que como luchador, pues sí, sí, buena para mí. Buena, sí, pues ustedes sí tienen la dicha de privilegio de si los programas una cartelera grande, de convivir a veces un poquito con... Sí, con ellos. Con ellos. Porque sí, fíjate que... Y no todos son así. O sea, la verdad, no todos. No tengo nada que hablar de ninguno, porque pues he compartido pues escenario con varios y pues he tenido la oportunidad, como comentas, de la foto del recuerdo, ¿no? Pero también ha habido varios que ven que ya vas con tu teléfono y van, ¿y qué es lo que hacen? Se espían y se... Sí, entonces, había uno que pues hacía mucho eso, siempre sentado, igual, los locales aquí y él sentado aquí, pero él dormido, o sea, aparentemente, ¿no? Dormido, él así. Entonces, no te digo quién, pero pues sí, fue un estandarte de triple A. Entonces, pues tú te quedas así y digo, bueno, entonces, ¿cómo dices en una entrevista? No, yo para el público, los compañeros, yo les doy un consejo, yo eso, pues a lo mejor regalar una foto pues sea mucho que dar para ellos, ¿no? Entonces sí me tocó así como que ir tras de una persona y pues bueno, si no quiere no le voy a rogar tampoco, ¿no? Entonces a lo mejor te pones a pensar por el lado bueno, viene cansado, el vuelo, el viaje, no sé, el estrés de trabajo, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. Pero sí, aquí inclusive en Tabasco me tocó con algunos personajes, pues ahora sí, quédate con las ganas de la foto, ¿no? Freddy Acosta, Jesús, saludos a tu invitado, con actitud positiva, mi estimado Raimundo. Gracias, saludos, Freddy. Gracias, saludos. Tus proyectos ahí de apoyando al gremio musical. ¿Sí? Sí, no, no sí, es sí. Que también,
Sí, sí, él, sí, él. Es el que está apoyando. Hay una pregunta que a mí me gusta hacerle a los luchadores que están activos actualmente, y es ¿en qué te ves o cómo te ves dentro de 10 años? Pues de 10 años me veo viejo, porque... A lo que voy es, ¿seguirás luchando? O sea, ¿te ves luchando? ¿Te ves, no sé, de promotor? ¿Te ves de maestro de lucha? Pues mira, como yo se los he dicho, inclusive Lady Kiss lo sabe, yo desde que yo he tenido la batuta de dar una clase de lucha libre, yo siempre les he dejado en claro que yo no soy maestro de lucha libre. Yo les imparto mis conocimientos, pues yo se los imparto a los que realmente pues no saben. Entonces, verme como promotor, pues la verdad no te sabría decir. No te sabría decir porque no tengo fijo ahorita dónde voy a radicar en 2 años o en 3 años. Entonces tú me dices 10 años, no sé, inclusive no sé qué voy a hacer el lunes. Pero sí, es algo que ahorita se te mete a la cabeza y dices, es cierto, es una muy buena pregunta, porque muchos ahorita dicen, no, yo el año que entra pongo mi gimnasio y de ahí. O, en 3 años pongo mi gimnasio y hago, ¿no? Entonces, tú sabes que todo cambia, o sea, tú propones y las cosas a lo mejor no se te dan. Entonces, sí, o sea, es una muy buena pregunta. Igual yo lo he platicado con mi familia y digo, oye, ¿qué te parece? No tanto para verme como promotor, ni como un profesor, pero sí para seguir dándome a conocer. O igual, el día que yo diga, ¿sabes qué? Hoy es mi última lucha y gracias a todos los que alguna vez asistieron, hoy es mi última lucha, pero está, no sé, un ring, unas pesas, un costal de bot, no sé, ahí nos vemos. Y algo sí te puedo mencionar que sí me gustaría. De hecho, mi esposa en algún momento me dijo, oye, ¿por qué no haces una galería? O sea, de tu trayectoria, ¿por qué no haces una galería? Y en algún rinconcito de la casa, no sé, cuando entre algún invitado, pues vea tu galería, ¿no? Digo, esa galería me gustaría, sí. También no tanto en la casa, pero también me gustaría, si hacemos algo, lo que te comento, un ring, unas pesas, un tipo gimnasio, poner esa galería, ¿no? O sea, empezar, así, conforme fueron pasando 5 años, 10 años, no sé, los años que vaya a durar como luchador, ponerla así, ¿sí? Y las personas que asistan, pues a lo mejor no, tú nunca luchaste con el hijo del perro, güey, pues no, pero lo conocí, pues es, hasta cierto punto es la satisfacción que a nosotros nos queda, que pues bueno, ellos son, o él fue un personaje que, vaya, es hijo de una leyenda y él fue un luchadorazo, hizo su grupo, Los Perros del Mal y demás, o sea, fue un boom en la lucha libre, entonces, representante y demás, o sea, que mucha gente, pues, nada más lo vio tras de una cámara, ¿no? Así es. Onix, igual suele decirle, se agradece mucho, también agradezco los consejos para mejorar, un abrazo, estaremos el sábado apoyando. Lady Key dice, espero poder compartir el ring con usted, ojalá se diera la oportunidad después de tantos años. Pues claro que sí, ¿por qué no? Estoy encantado de compartir ahora sí escenario con uno de nuestros paisanos, ¿no? Y estaría bueno, ahí bueno un Michoacán, Tabasco, ¿no? Michoacán, Tabasco. O, pues igual, o sea, sería interesante, pero quien se ponga, ¿no? ¿Quién podría ser para él? No hay una luchadora, como tal. Sí, no, a ver, no. Mm-hmm. Pues no, pero esa guerrera está muy... No sé, no sé, sería guerrera, pero ella sí ya es un poco más reseña. Yo lo que recuerdo de Lizzy Kiss viendo la luchar es que ella trae un estilo rezo. Entonces... Mm-hmm. Yo creo que me maltrataría mucho a... Al principio sí, no, está empezando. Pues solo sería ustedes dos contra... ¿Dos más? Porque sí, Lady Kiss no se raja. Así es. Tiene largo, tiene escuela y de dónde viene, ¿no? Zamora, estaría muy interesante ese ahí porque la promotora lo tome en cuenta. Y ella también que regresa a luchar porque está muy, ha estado inactiva. Y eso que está entrenando seguido. Sí. Dice que no le importa si es contra dos hombres, ¿eh? Ah... Sí, es que ella no se raja. Así es. Es una luchadora recia. Yo recuerdo su rivalidad que tuvo con tu amor, Ashley Lamour.
Ah, igual se dio recio, entonces sí, sería interesante ahí, ¿sí? Que pongan un próximamente la conquista de Perla Negra. Ah, un saludo para el Perla que va a estar mañana, estoy con el mañana, mañana es viernes, no, tengo que ir a trabajar, sí, estoy perdido en los días. Sábado, 6 de la tarde, Arena Tabasco, Cirujano del Ring, acompañado de Ave de Fuego, para Danger y Black Snake. Hace rato preguntaba a Danger cómo era, que si qué iba a haber en su lucha. Sí, como Danger ha andado un poco crecido y está de que se quiere comer el mundo, ¿qué le espera mañana ya a Danger? Porque sí fue como, yo siento un reto directo, mañana el viernes y el sábado. Ya no sabes. Necesito vacaciones. Sí, no, pues. Pues ahora sí que pues ya vamos a ver el sábado. Hay sorpresas, ¿no? Hay sorpresas y pues qué bueno que ese chamaco tenga las ganas, ¿no? De enfrentarnos y pues bueno, ya veremos qué sorpresas se puedan dar, no les podemos adelantar nada, pero pues bueno, amigo, cuídate mucho y pues bueno, nos vemos el sábado. Sí, por ahí. ¿Y qué sientes? Porque yo, o sea, tú lo viste crecer prácticamente, o sea, cuando él iniciaba como ayudante de los legionarios, ¿qué sientes que él diga, qué me puedo esperar de ti? O sea, te está retando. ¿Sí? Pues prácticamente te puedo decir, o sea, como lo dices tú, yo lo vi crecer, entonces, pues, ¿qué me puedes decir, no? Que sí, no, reconozco que ha tenido o tiene muy buenos profesores, pero pues también tú sabes que el colmillo es parte fundamental dentro de tanto del deporte como en otros lados. Igual, o sea, estamos a lo que, ahora sí, como dicen por ahí, lo que el cliente pida, ¿no? Y si el chamaco está pidiendo, pues vamos a darle. Manda saludos, Mundo Lucha, saludos al Cirujano del Ring, excelente luchador, bendita la lucha libre a huevos. La frase del profe Fullback. Sí, profe Fullback, un saludo, espero a ver qué día podemos echarnos por ahí una vuelta al gimnasio de regreso ahí con la planadora, ya tengo tiempo, no es por otra cosa, pero sí la verdad el trabajo ha estado muy saturado y pues ahora sí que los tiempos no se nos están dando, pero gracias profe, un saludo. Ahí toda la banda que quiere entrenar lucha libre, planadoras del ring, tienen una clase a las 11 o 10 de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y de ahí diario como a las 6 de la tarde igual están dando clases. En la Arena Tabasco son clases lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, hay uno a las 8 de la noche, sí. Y no sé el del Torbellino que es como a las 10 de la mañana. 10 y 5 de la tarde, y me 5 parece. De la tarde. Entonces ahí para que, pues dónde entrenar ahí, todavía sigo en veremos si sigue abierto el antiguo gimnasio del profe Torbellino. No sé si están dando los privadas. O sea, lo que es de que es nada más un grupo selecto. Sí, un grupo selecto, o sea, de la misma camada de luchadores. Ah, entonces ahí, por lo tanto, si investigaremos si está abierto, pues para que la gente se acerque por ahí. Antra se acaba de reportar, le dice saludos a mi estimado amigo Mundo y al amigo cirujano del ring, igual, del amigo Antra. Otro compañero, claro que sí. Antras, un saludo, ya tenemos tiempo que no nos saludamos, pero qué bueno, un saludo. Pero por ahí si regresas al gimnasio, ahí te lo vas a encontrar, ahorita ahí es una camada muy grande de sí. Luchadores, ahí están todos los maestros para empezar metidos. Sí. Entonces sí, ahí sería bueno que llegaras a darte otra empapada, con el cual el pájaro ha andado muy, muy activo ahí dando clases. Qué bien. El sí, piratón. Qué bueno. Entonces, vaya ahí, hay calidad, chavos, para que le busquen y no se cierran uno solo, la lucha nunca se deja de aprender. Ojalá le llegue a oídos a la promotora que los programe Zamora contra Tabasco. Ahí algo, sería algo muy interesante y muy bueno. Sí, no, pero ahí sería chido que se dé esa lucha. Estaría muy interesante que busquen dos buenos rivales para ellos. Y adelante. Sábado 6 de la tarde, repetimos, adultos 70, niños 50. Y la entrada pues prácticamente es general, como vaya uno llegando, se va uno acomodando. De hecho, ahorita, perdón, me salté el comentario porque no fue directamente para el programa, pero Perla Negra se reportó y dijo algo así como que ¿tú qué es? Ladies. Ajá. Y igual también estaría bueno incluirlo en una rivalidad con Lady Kiss y para el señor. Lady Kiss. Sí, algún exótico o algo. Exótico y sí. Lady Kiss y usted con un tabasqueño y que se den la lucha.
Hay que ver igual que sale mañana, porque digo que Danger va, siento que va a ir más agresivo de lo normal. Entonces, él tiene hambre de crecer y la única forma es tratar de agarrar de escalón a todo el que le pongan ahorita enfrente. Y pues creo que, bueno, es válido en luchadores ya muy jóvenes como él que intenten despuntar y pues ya está en que se dejen con los que se enfrenten. Que ha tenido buenos duelos ahorita ese chavo. Pues muchas gracias, cirujano, por habernos acompañado. Algo con lo que quieras tú terminar, Lalo, por ahí. Pues ya nos, antes que nos chutemos las 2 horas otra vez. No, ya para seguir con los récords. Pues es que hay un mensaje aquí de Andrés que no lo entiendo. De hecho, dice, como le llegó al oído de Pinotito Arma Negra. No sé, a lo mejor se refiere a la madrugada que le pegó el fin de semana pasado. Pero pues no sé qué tenga que ver con el señor. A lo mejor se equivocó de conversación. De conversación. Sí, por ahí sí, no. Ahí, fuerte, hermano, antes que terminemos la transmisión. Y pues ya saben, manda, apoyen el deporte local, apoyen a sus luchadores favoritos. Vayan este sábado a apoyar ahí al amigo cirujano que va a estar dándolo todo en la Arena Tabasco. Ya puso. Menudo que eres. Sí, ahí está Lady Kiss. Lady Kiss también está reportando que a la hora que quiera ese tal Perla. Ahí está interesante el duelo, ya es más que la promotora mande y que pues pueda los compromisos laborales con cirujano puedan y se y que se dé esa lucha, estaría muy muy interesante. Todos lo vamos a decir el sábado que andemos por ahí. Sí, si no toca si ahorita sí toca la visita ahí a la Arena Tabasco. Pues muchas gracias a toda la banda que siguió la transmisión, muchas gracias a los que compartieron. Ya mañana la estaré subiendo igual al YouTube, ahí al canal de Mundo Luchas. Ya las vidas del Palacio fue ayer. Ayer, así hasta que hasta el martes. Hasta el martes o miércoles, por ahí vamos a ver por cuestiones laborales. Nacimos talentosos pero pobres. Y muchas gracias, cirujano, por haber venido acá de tu humilde casa. ¿Que no hubiera confirmado para conexión? No, todavía con los Chaparros y Chiapas nada más, pero a lo mejor el lunes a las 9 de la noche puede ser por ahí. Sí, sino para no dejarlo, porque si el martes voy a trabajar otra vez. Y pues gracias igual al apoyo de tu familia, porque pues, sin ellos no creo que no sería posible que anduvieras por estos lados. Y pues ahí saludo para el profe que no me le dejan poner su rinconcito de su lucha en su casa, ya anda con su bolsita y acá sí le dan chance. Se cuelgue sus cuadros, usted no se deje. A ver, para terminar, Lalo. Ah, pues ya entendí. Hice una pregunta: ¿saben cuándo es el regreso de Piratita Manera? Para que vaya. Le digo, no, hay que. Información actualizada: el Piratita está bien, se reportó hoy a trabajar. Pues no sabemos. De 5 y 6 puntadas. Se manejan dos versiones: de 5 a 7 puntadas. Igual y a lo mejor fueron 6, no sé. Pero está bien el. Piratita. Así que pedí saludos a Piratita y esperemos igual este sábado haya saldo blanco por ahí, aunque va la aguja por delante, para que no haya a nadie ahí que poner unos puntos. Claro. Porque si ya te ha tocado igual ahí darle 2-3 retocadas a alguien, ¿no? Por ahí hemos apoyado a unos compañeros que sí les ha tocado ahí una sutura de varias puntadas, pero sí, esperemos si no. Que no se siga repitiendo, pero sí. Y saben, manda, vayan con su familia, diviértanse, pasen su sábado luchón ahí en la Arena Tabasco. Insisto, apoyen a los promotores, apoyen a Prodels, apoyen a Lucha Libre Independiente de Comalcalco, apoyen a la licenciada Rosario con su proyecto en la Arena Tabasco. El Pepe no sabemos nada, pero pues si llega a hacer luchas también hay que tratar de apoyar ahí al señor. Y pues algo para terminar, Surjano, que le quieras decir a la banda o a tu yo del futuro que te vea en unos años. Pues sí, pues agradecerle a la gente que nos ha seguido pues todos estos años y pues igual mandarles un saludo a todos mis paisanos hasta Zamora, Michoacán. Y igual a la gente que me sigue de aquí del estado de Tabasco, que igual les soy agradecido, a los que me han aceptado y a los que no, pues también un fuerte abrazo, ¿no? Entonces es válido. Entonces, pues muchas gracias a Mundo, a su equipo y pues estamos aquí a la orden. Cuando gusten, pues aquí estaremos. Hay que invitarlo más seguido. Me gusta cuando dice a su equipo porque me siento así como sí, como que somos un montón. Sí, de hecho, vamos a tratar de juntar a varias personas para que haya como un debate entre luchadores actuales y luchadores
consagrados que ya estoy platicando por ahí de traer a puro joven talento, que es Jim Cata, el Ánima, Fama y el Estilo por primero. Puro chavo que está comenzando. Entonces sí, este puro chavo que está empezando a dar sus primeros pininos en la lucha. Gracias, Crujano, gracias a toda la banda que nos siguió. Acuérdense seguir nuestras redes sociales. Ahí sigan igual los proyectos de Lalo con su rap. Ah, sí, tengo el domingo. Entonces fecha. Tiene el domingo fecha ahí, por si no se promociona es porque no quiere. Sí, verdad. Y pues ahí estén atentos y cuídense mucho, estamos en contacto. No se pierdan los programas de Conexión Lucha Libre, Las Vidas del Palacio, que está tomando fuerza. Gracias a los que nos están apoyando en ese proyecto. Y pues nada más que decir que tradición, cultura y mucha lucha. Y tírala antes de que se.